Francisco, ahora mismo en San Juan, en su capital, en la puerta de uno de los supermercados, de la cadena más grande de supermercados de acá de Puerto Rico. Ya hicimos nuestras compras. No pudimos salir al aire en estas últimas dos horas porque estábamos haciendo lo necesario para poder sobrevivir los próximos cinco días, que es comprar bebidas, que no es comprar agua, comprar bebidas. Agua ya no se puede comprar más, no hay más, se acabó. Es comprar gaseosas, es comprar las bebidas hidratantes de los deportistas, sí. Es comprar todo lo que no sea alcohólico porque hay ley seca, no se puede comprar alcohol en ningún lugar de Puerto Rico. Se ha prohibido esto en las últimas horas. Ya tenemos también nuestro departamento, otra vez tuvimos que recurrir a lo mismo. ¿Dónde vas a estar? A alquilar un lugar privado, pegado al mar en principio, sobre la zona de Isla Verde. Sí. ¿Nos llegan a ver o la señal? Perfecto. Recién estábamos bien de señal, ahora cayó. Te vemos, nosotros te vemos y te escuchamos. Viendo, sí. Bien, perfecto, Flor. Mirá, lo que es la entrada, las personas se ponen firmes en la puerta. Esto es algo que se vio también en Irma, María, este huracán que va a ser más fuerte en esta zona que lo que fue para nosotros o lo que fue para cualquier norteamericano. El paso de Irma, bueno, María, acá va a ser mucho más fuerte. Categoría 5, se acaba la escala en el borde de otra vez estar hablando de huracanes récord. Y Puerto Rico se prepara como para lo peor, como para que prepararse en este tipo de situaciones. Después vamos a ir mejorando las comunicaciones, vamos a ir mejorando el audio, las imágenes también. Quédense esto tranquilos. Esto quiere ser poner el pie en Puerto Rico para lo que me parece... Mirá esto, mirá Marcelo, recién Marcelo Funes, nuestro camarógrafo, me decía, acá todavía no hay viento, esto no hay viento y esto está así. Me parece que Puerto Rico está haciendo las cosas mucho peor que lo que lo hizo Miami. Acá no hay evacuaciones masivas. ¿A dónde se van a ir? Esto es una isla. Claro. A los refugios, 300 refugios. Sí, pero realmente hay mucha basura en las calles. Hay muchas cosas que se van a echar a volar. Hay ventanas como estas que no son contra huracanes. No. Que van a sufrir las roturas, voladuras, los comercios adentro. Vamos a tener mucho trabajo. Y además, fíjense lo que es la ciudad hoy. Recuerden lo que era la avenida Collins, sí. 24 horas antes, el sábado, que nosotros podíamos estar casi acostarnos en la avenida. Sí. Acá hay un ir y venir de autos que llama mucho la atención. Es los supermercados están abiertos o lo estaban hasta recién. Es muy peligroso lo que está pasando acá en Puerto Rico. José. Hay edificio para el que nunca vino. Sí, Flor. Más o menos los horarios están previstos. El momento en el que empiecen a sentirse los primeros vientos de María en la isla, ¿por dónde va a entrar? Sí, mira, la nubosidad que tenemos ya es asociado a este sistema de baja presión, a este ciclón, a este huracán. Con lo cual, las ráfagas de viento empiezan a soplar, ustedes lo van a ver atrás mío. Sí. Por ahora no hay peligro, pero se empiezan a mover los carteles, las banderas. Ya se siente, no llegamos con tanta anticipación como sí lo hicimos en Irma, que llegamos tres días antes. En este caso ponemos el pie y mañana acá empiezan las noticias y no van a ser buenas aparentemente. Así que mañana cuando nos despertemos seguramente estemos midiendo valores de 60, 70, 80 kilómetros por hora y al final del día la complicación más seria. Mañana en la noche va a ser el momento de mayor ferocidad de Irma, que por ahora sigue a paso firme con 5. Perdón, María, Marcelo me dice María, yo sigo con Irma. Y bueno, porque está para bien. Mí esto es como la continuación de lo que pasó antes. Así que voy a tener muchos errores de ese tipo en confundirme uno con otro, aunque comparativamente los dos tuvieron fuerzas similares. Lo que pasa es que acaba de tocar con la máxima ferocidad del sistema. Puerto Rico está en el camino. Wow. El ojo probablemente pase por Puerto Rico y las paredes laterales también. Claro. Puerto Rico tiene cerca de 250 kilómetros de largo, 50, 60 o 70 kilómetros de ancho y justo atraviesa longitudinalmente el paso del huracán, con lo cual nadie en Puerto Rico se puede ir a dormir sin tapear las ventanas durante las próximas 48 horas. Nadie, ningún habitante de Puerto Rico o de los que se quedaron en Puerto Rico o de los que vinieron a Puerto Rico, porque hay mucha gente que vivía en Estados Unidos, en la zona continental, porque esto también es parte de Estados Unidos, y se acercó para que su familia no esté sola. Era lo que nos pasó.